Hola chicos, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo ganar dinero muy fácilmente en Wallapop. Para saber el dinero que hemos ganado, quedaros hasta el final del vídeo que ahí lo explicamos perfectamente. Pues nada, lo primero que hemos hecho ha sido hablar a gente en Wallapop. Hemos hablado a unas cuantas personas las cuales tenían las consolas rotas. Hemos buscado una asequible, hemos encontrado una que estaba a 80 euros que tenía el botón de encendido que no funcionaba. Se la hemos intentado bajar a 50, el chico no ha aceptado y al final la hemos conseguido a 60. Así que bueno, creemos que ha sido una buena compra. Al final nos ha costado entre seguro, que nos ha costado 5,19, envío 2,99, en total 68,18 euros. Vale, hemos confirmado la compra y nos la han enviado. La hemos estado desenvolviendo y aquí la tenemos. Aquí tenemos la consola, vamos a probarla, eso es lo primero de todo. Siempre hay que probarla. ¿Por qué hay que probarla? Porque si falla la podemos devolver por Wallapop gratuitamente. Recordad que hemos pagado el seguro. Vale, metemos un juego para ver si funciona, ya que el botón de encendido no funciona y es la única manera de comprobarlo. Parece que ha encendido la luz y eso. Vamos a ver si enciende la pantalla. Vale, ha encendido la pantalla. Ahora vamos a esperar a ver si lee el juego o no lee el juego. Vale, estamos entrando. Y nada chicos, recordar que en este canal de aquí estamos haciendo sorteos de Play 4 y Play 3 solo teniendo la suscripción, ¿vale? Y es gratuita. Así que nada chicos, os esperamos y mucha suerte. Vale, ha leído el juego. Nos ha leído el juego. Muy bien. Así que vamos a empezar a reparar la consola. Vale. Lo primero que tendríamos que hacer es desatornillar este tornillo que tenemos aquí detrás, que suele haber una pegatina puesta, pero ahora esta consola no la tenía. Si tiene una pegatina con unas pincitas, la retiráis y luego la podéis volver a pegar. Quitamos la tapa del disco duro y quitamos el tornillo, ¿vale? Solo vais a necesitar un destornillador desde toda la vida, de rosca. Vale, desatornillamos el tornillo. Y ahora ya están desatornillados los dos tornillos que teníamos que desatornillar y ahora tendríamos que quitar el disco duro. Quitamos el disco duro, chicos. Vale, ya estaría quitado. Y ahora tendríamos que proceder a quitar la parte de abajo. Tiramos de las dos puntas donde están los HDMI y hacemos un poquito de palanca. A veces suele costar un poquito más, parece que esta consola no nos ha costado nada. Así que está en bastante buen estado. Ahora comprobamos que está bastante limpia, está bastante bien, no hace falta cambiar nada ni limpiarla. Tiene bastante buena pinta. Vamos a mirar y ahí se ve que falta el botón. Sí, así que es problema del botón, habría que cambiar esa pieza de ahí. Vale, entonces nosotros vamos a soltarla. Vamos a soltar la pieza. Soltamos este tornillo de aquí, el tercer tornillo que tendríamos que soltar. Vale, soltamos la pieza y ya tendríamos soltada la pieza. Vale, la comprobamos, vemos ahí que tiene botón y en el otro lado no tiene botón. Vale, así que nosotros hemos comprado una pieza igual. Vale, aquí la tenemos, la nueva pieza. Nos ha costado, lo hemos comprado, nos hemos tardado un poquito más, la hemos comprado en China y nos ha costado un precio bastante económico. Vale. La hemos comprado por 6,52. Luego en otras partes, que llegarían en 2 días, 3 días, pues la podrías comprar pues por unos 12, 15 euros, podrías comprarla perfectamente. Pero nosotros queríamos ahorrarnos algo más de dinero. Así que hemos decidido comprarla por China. Vale. Aquí tenemos las dos piezas, las estamos comparando. Muy importante, chicos, siempre mirar a ver si las dos piezas son iguales y a la hora de hacer el pedido, mirar a ver si tiene el mismo número de serie, ¿vale? No os confundáis en eso, que es lo más importante. Aunque bueno, por la página esta supuestamente se podría devolver. Así que nada chicos, vamos a ponernos ahora a arreglar la consola. Tendríamos que poner la pieza del botón donde hemos quitado la otra pieza. Vamos a hacerlo ahora. Y chicos, me gustaría mucho y me ayudaríais mucho si me dieseis me gusta a este vídeo y os suscribieseis, ¿vale?
Así seguiré haciendo vídeos sobre este tipo de contenido. Espero que os guste mucho y seguimos, ¿vale? Pues nada, aquí tendríamos puesto ya el flash. Hemos puesto el flash en la pieza, ¿vale? Acordaos que el flash siempre tiene una rayita negra. Habría que incrustarlo hasta dentro del todo. Habría que meterlo hasta dentro de todo. Pues ahora tendríamos que poner el tornillo. Muy bien, ponemos ahora el tornillo. Apretamos el tornillo, no con mucha fuerza para no romper la pieza. Y ahora tendríamos que poner el flex. Vale, lo mismo que he dicho. Habría que meterlo hasta la rayita que hay en negro. Hasta ahí tendría que entrar. Pues lo metemos, muy sencillo. Y cuando esté metido, vemos que el cable está un poco suelto. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, chicos, vamos a coger un poquito de celo. Cogemos celo y lo pegamos. No pasa absolutamente nada. Lo que sí que pasaría es que si lo dejamos suelto, podría engancharse y podría romperse. Así que lo mejor podemos hacer es pegarlo con celo. Y ahora vamos a proceder a reparar. Bueno, y volver a poner la tapa de la consola. Reparada y ya está. Vamos a poner la tapa. Preparamos todo, preparamos el disco duro. Ahí está, primero pondríamos el disco duro, meteríamos el disco duro, lo meteríamos hasta dentro del todo. Muy bien. Ahora tendríamos que poner la tapa. Acordaros cómo la sacamos antes. Habría que meter por la parte de los HDMIs, metemos por el otro lado y por la parte de los HDMIs es donde tenemos que hacer la palanca hacia adentro, ¿vale, chicos? Igual que en la imagen. Vale, pues parece que ya está entrando. Ya está metida. Y nada, ahora vamos a poner el tornillo que agarra el disco duro. Vale. Vamos a apretar. Ya estaría apretado el tornillo del disco duro. Y ahora tendríamos que apretar el otro tornillo, el que está en la parte izquierda. Acordaros que se tenía una pegatina. Si vosotros tenéis la pegatina, coger y ponerla por encima. Vale. Pues ya hemos puesto también el otro tornillo. Y ahora nos quedaría poner la tapita esta del disco duro que tenemos ahí. Si vosotros disponéis de la pegatina, pues ya lo he dicho, ponéis la pegatina sin ningún problema. Vale. Ahí tendríamos puesto la tapa del disco duro. Y ahora tendríamos que comprobar la Play a ver si funciona o no funciona. Así que, chicos, a ver si hemos tenido suerte. Pues nada, vamos a conectar la consola. Lo primero que vamos a hacer es poner el HDMI. Ponemos el HDMI y ahora vamos a poner el cable de corriente. Ponemos el cable de corriente, vamos a coger un juego, luego también para comprobarla por si acaso. Siempre hay que comprobarla toda antes de venderla, chicos. Le damos al botón. Parece que ha encendido. Vamos a ver si enciende la pantalla. Conectamos el mando con el USB. Y parece que la pantalla ha encendido. Y el mando también, así que eso es muy buena señal, chicos. Vale, vamos a esperar a que encienda la consola. Parece que ha encendido y estamos entrando. Ahora vamos a intentar apagar la consola, a ver si funciona. Vale, vamos a apagar la consola. Y ha apagado, chicos. Ya la tenemos arreglada. Nada, ahora lo que tenemos que hacer es limpiarla y sacarle unas fotos. La subimos a Wallapop, aquí la tenemos, y la hemos puesto por unos 150 euros, un poquito más bajo de los precios a los que suele aparecer la Play 4. Hemos sacado dos fotos, como podéis comprobar, y nos han hablado tres personas, pero uno de ellos estaba muy interesado y hemos quedado ahora en un rato en el Telepizza. Vale, estamos yendo. Esta es la consola, aquí se la llevo.
Ese se telepisa y parece que el chico está esperando ahí. A ver si hay suerte. Pues nada, chicos, ya hemos conseguido el dinero y ahora os vamos a explicar en un vídeo el dinero que hemos ganado gracias a Wallapop. Pues lo primero que hemos hecho ha sido comprar una consola por 68,18 euros. Luego hemos comprado el interruptor de la consola por 6,52 euros. Hacemos la suma de la consola más el interruptor y serían 74,7 euros. Entonces, ahora restamos los 150 euros menos los 74,7 y sí, 75,3 euros hemos ganado, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo, darle like, dejarle un me gusta y suscribiros, por favor.